muchachos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hace mucho no hacía un video pues como este que estoy grabando en este momento, sencillamente conversando, hablando y actualizando ciertas cosas en mi historial de este canal. Como dice el título de este video, hoy les voy a contar una historia pequeña pero interesante. Bueno, trataré de que sea pequeña, es bastante interesante. Hace unos años yo estaba, como todas las personas más o menos de mi rango de edad, de los 20 a los 25 años, buscando un objetivo pues en la vida, un enfoque en la vida para donde dirigirse y decir este es mi camino. Estuve enfocado mucho en las ventas, el trabajo con mi familia, específicamente con mi papá. Él es comerciante de toda la vida. Papá, si estás viendo esto, un abrazo muy grande. Yo le ayudé mucho a él con el negocio familiar y me empapé mucho de todo lo que es el comercio. De todo eso aprendí que el comercio es una profesión como cualquier otra que sirve para, pues, para coger camino en la vida. ¿Qué pasa? Que no me sentía siempre, digamos, muy como que esa fuera mi vocación, aunque lo hubiera intentado y aunque le hubiera dado todo. Nunca sentí como esa llenura. Hubo problemas en mi familia, hubo discusiones, hubo dificultades. Hubo cosas que movieron la situación en la que nos encontrábamos. Gracias a Dios había pues un trabajo, una manera de conseguir las cosas, tenía un enfoque en la vida. Decía, listo, entonces yo me voy a poner juicioso con el comercio, más adelante voy a tener mi propia línea de distribución. Trabajé duro, lo intenté. Después, cuando hubo un momento en el que decidí apartarme el empleo con mi papá y ir a independizar, ¿sí? Sin ninguna discusión ni nada de eso, solamente decidí como emprender por mi propia cuenta. No me fue mal, fue bien gracias a Dios, pero determiné que no era como mi enfoque verdadero. Aunque estaba convencido de que era la manera en la que tendría seguro salir adelante, tal vez no era la manera con la que yo quisiera. No sé si me explico muy bien, pero el hecho es que hubo situaciones en los últimos momentos que me hicieron tomar decisiones asertivas. Asertivas me refiero a que fueron decisiones bien tomadas en su momento. Decidí dejar de hacerle al comercio, aunque supiera muy bien que era lo que estaba haciendo, y tratar de buscar una oportunidad en lo que a mí me gusta, que es todo el ambiente audiovisual, música, producción de video y producción de audio. Eso es lo que a mí más me gusta pues en esta vida. Entonces, que de hecho pues me preguntan mucho, Dani, ¿de qué se trata eso de MVG? ¿Qué se trata eso de MVG? Pues MVG, las siglas de mi canal, significa Music, Video, Games, o sea, juegos, música y video o blog. Cuando yo lo creé, esa V significa blog. Entonces, pues yo dije, voy a hacer algo, voy a tratar de buscar la manera de ojalá trabajar y tener mi sustento diario haciendo lo que más me gusta hacer. Y uno cuando se pone a pensar eso en la vida, lo primero que le llegan los pensamientos es eso no se puede, o es demasiado difícil, o es imposible. Resulta que me salió la oportunidad de estudiar en otra ciudad. Como ya muchos saben, yo me encuentro aquí en Bucaramanga. Yo soy de Bogotá, toda la vida estaba en Bogotá, pero me salió la oportunidad de estudio aquí en Bucaramanga. Me vine a estudiar a Bucaramanga, ya ustedes vieron el video, a arriesgarnos a ese nuevo futuro diferente. Sabiendo que la situación de laboral, encontrar trabajo es difícil, me puse a buscar por internet y coloqué busco empleo o si en lo posible remoto que sea de edición, de producción audiovisual, de producción de música, de cualquier cosa, y aparte que sea remoto, como una remota posibilidad que de pronto se existiera un trabajo de ese tipo. Pues les cuento que tuve la suerte, o mejor dicho la bendición, de que a las 12 horas o 20 horas por mucho me llamaron de una empresa. Me hicieron una entrevista y casi inmediatamente quedé contratado. Una empresa que se dedica a hacer contenido audiovisual, producción audiovisual. O sea, encontré un trabajo en lo que me parecía casi imposible encontrar trabajo. En un área en la cual no me he formado, no he estudiado, pero sí que sé empíricamente y tengo más de 10 años de experiencia empírica en esto de la producción audiovisual. Me lancé con todo, acepté el empleo y la primera semana me di cuenta que el flujo de trabajo es muy amplio. O sea, tienes que producir muchos videos, muchas historias, muchas imágenes en un lapso más bien corto de tiempo. Esto se lleva mucha práctica y entonces yo estaba trabajando con un computador prestado que gracias a Dios mi hermano me prestó mientras me pude conseguir esto. Entonces me busqué la manera de solicitar un préstamo para lanzarme con todo y decir, listo, si mi trabajo me va a dar, que me dé para pagar la herramienta de trabajo.
que es precisamente el computador que tengo aquí atrás. Eso también va, pues, este video, esa pequeña historia. A final del año pasado, yo no me veía progresando tanto este año. No lo pensé, sinceramente, solamente decidí lanzarme y creer. Y fue eso lo que me hizo llegar a la determinación ahora de decir, si uno arriesga, pierde, pero puede haber una posibilidad de que gane. Las grandes personas que llegan lejos dicen que cada paso que tomaron fue una ubicación que más lo acercaba al lugar donde están ahora, en un lugar altísimo. Entonces, no sé si me estoy explicando muy bien, pero se trata de progreso en la vida y de ser arriesgado para tomar decisiones, pero obviamente conservando la cordura. Pues me aventuré y aquí estoy. Quería compartirles esa historia y decirles que, pues gracias a Dios, heme aquí con un enfoque absolutamente diferente, siendo una persona un poquito más independiente, en camino hacia la independencia, pero respondiendo autosuficiente conmigo mismo, ya no dependiente, sino más bien una persona que, en vez de recibir de sus padres, en poco tiempo pienso ser esa persona que aporta a sus padres económicamente, emocionalmente, y llegar a ser de pronto más adelante una persona que le infunde mucho orgullo a sus padres y a su familia. Pues este video era como para compartirles cómo me siento actualmente. Si de algo le sirve a alguien que esté pasando por un momento, digamos así, decisivo, que no sepa qué hacer o qué, brother, hermano o hermana, persigue tus sueños. Y de pronto, este mundo es muy grande. Hay muchas maneras de que por algún lado puedas cumplir tus sueños y al mismo tiempo puedas cumplir con tus obligaciones sociales, personales o familiares. Mi meta ahorita es volverme a enfocar en mi canal de YouTube. Me encanta a mí hacer videos para YouTube. Así no los vea nadie. Así no los vea nadie o los vean pocas personas y esas pocas personas me dejen un like y digan, nada, que siempre estamos aquí para apoyarte. Esas personas me bastan. En algún tiempo alcancé a tener harto apogeo en mi canal de YouTube y alcancé a crecer mucho. Estoy seguro que si vuelvo a empezar de cero, creando contenido nuevamente, generando una audiencia poquito a poquito, esa audiencia tan chévere que siempre me acompañaba en mis videos y me daba inspiración para crear otros nuevos, estoy seguro de que si comienzo de nuevo con esto, me va a ir muy bien. Entonces voy a incursionar también por este lado. Voy a seguir en mi trabajo. Es un trabajo algo pesadito, pero gracias a Dios me va bien y puedo trabajar y al mismo tiempo estudiar. Entonces, pues nada, les quería contar eso, que voy a regresar a mi canal de YouTube ya con más... mejor dicho, que van a tener más videos y espero que pues estén ahí cuando les llegue la notificación y diga, Dani MBG, ¿has oído un video nuevo? Estaremos viendo ya muy seguido. Tengo canal TikTok, tengo cuenta en TikTok, por si me quieren seguir. Tengo cuenta en Instagram, si me quieren seguir, que es esta que está por acá. Y pues nada, nos estaremos viendo, muchachos, que estén muy bien. Cualquier cosa, pues comenten, ya saben que esta es una comunidad muy unida y vamos a arrancar desde cero a partir de este video. Esto, muchachos, que estén muy bien. Y nos vemos en otro video, muy pronto.